Bienvenidos a este día número 27 dentro de estos 40 días que estamos llamando Familias Sólidas. Estamos en el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios, como parte de todo un bloque de enseñanza sobre el tema familia en el que nos metimos en esta semana. Y el versículo de hoy tiene un consejo también del apóstol Pablo, que al leerlo pareciera que tiene algún nivel de conflicto en la propia frase, ¿no? Porque Pablo dice, no provoquen a ira a sus hijos, pero críenlos con amonestación, disciplina. Así que uno lo lee y dice, bueno, ¿hay alguna manera que la amonestación y la disciplina no provoquen en algún punto enojo? Así que pensando en esto, me estaba reflexionando sobre algunas cosas, ¿no? La primera cuestión es, ¿qué sería educar con disciplina? La palabra disciplina es como inevitable que nos lleve a sensaciones y a ideas que tienen que ver con la rigidez, lo esquemático, lo estructurado. Si uno escucha la palabra disciplina, en general pareciera que lo que apela culturalmente es algo que tendrá que ver con alguna sanción. Debe venir de la escuela, ¿no? Donde todo lo relacionado con lo disciplinario no estaba relacionado con la práctica de una conducta o de una idea de manera constante, buscando excelencia, que es a lo que apela la palabra, sino que en general cuando aparecía esa palabra en el primario apelaba a algo que tenía que ver con un castigo o con una corrección por algo hecho mal. Pero la disciplina no es un concepto que tiene que ver con el castigo, es decir, no es una conducta punitiva, no es algo que tiene que ver con el castigo, sino que la disciplina tiene que ver con un estilo de vida, con una manera de conducirme, con una práctica, con una forma de ser. La disciplina alude a la idea de tomar un concepto y llevarlo coherentemente adelante con constancia. Así que Pablo le habla a los padres y le dice, ¿qué les parece si criamos a nuestros hijos de esta manera? Tomamos un concepto, lo transmitimos y lo llevamos adelante con constancia. ¿No les parece que estaría fantástico ser disciplinado? Es decir, tener determinados conceptos y llevarlos adelante con constancia, buscando excelencia, buscando hacer algo trascendente. Caminar por ese camino sería ser disciplinado, alguien que practica la disciplina. Y si algún momento cualquier integrante de la familia, por ejemplo yo mismo, pero en el caso que estamos hablando hoy de los hijos, se saliera de ese camino de coherencia propuesto, entonces ahí aparece la amonestación que tiene que ver con gritarle que vuelva al camino. Y no estoy diciendo con esto que hay que gritarle a los hijos. Usted elegirá el volumen con el que usted se conduce. Pero lo que voy sí es que la amonestación refiere a la idea de llamar a alguien que se corrió para que vuelva al lugar de donde salió. Pero amonestación sin disciplina no va. Porque si yo voy a llamar a alguien a que vuelva al lugar que se salió, tengo que tener definido por dónde es que hay que transitar. Si yo no tengo definido, usando algunas ideas de la semana pasada, una visión de familia, ¿a qué voy a llamar al otro? Lo termino llamando a mis ideas personales, a mis conceptos personales. Así que es súper importante que nosotros tengamos una línea y una definición, una visión de familia que no será perfecta, pero que será la nuestra. Y esa visión tiene que venir de una reflexión, es decir, de una idea que tomamos y elegimos llevarla adelante con coherencia. Y si en algún momento esa idea que buscaremos consenso con toda la familia para practicar, alguno se sale, lo amonestaremos, es decir, le diremos que vuelva. Y si no quiere volver, bueno, nos sentaremos a ver qué pasa y veremos diferentes maneras de amonestar para traer plan A amorosamente, lo voy a decir de nuevo, plan A amorosamente para traer al otro al camino. Pero él tiene un camino consensuado, es una disciplina que edificamos juntos. La verdad es que no va
que nosotros le digamos a nuestros hijos, mirá, esta es mi casa, cuando vos tengas la tuya, haz lo que quieras, pero después, cuando queremos que cuiden algo, le digamos, es tu casa, si no la cuidas vos, ¿quién la va a cuidar? Eso es incoherencia, eso es indisciplina. Es decir, falta de coherencia con una idea, que no logramos llevarla adelante. No podemos decirle a nuestros hijos, cuida tu casa, pero después decirle, esta es mi casa. Eso es indisciplina, es decir, genera incoherencia. Y a veces pienso que algunos de los líos que hacen nuestros hijos, quizás los generamos nosotros mismos y debemos revisar alguna de estas cosas. Pero dice que todo eso lo hagamos en un marco que debe tener que ver con un buen ambiente y con un buen clima para no provocar enojo en los hijos. Ahora, acá otra vez, como hablábamos los días anteriores con el asunto de varón-mujer, acá no importan los cargos, no hay un enfoque acá del apóstol Pablo donde importe mucho el escalafón. Yo soy el padre, yo mando, a mí me tienen que hacer caso. ¿A mí qué me importa si a mi hijo le cae mal lo que yo digo? Bueno, desde lo estructural probablemente tenga razón, pero mira, déjame verlo de otra manera para terminar el día de hoy. Tiene que ver con algo que vamos a ver luego en un par de días en un salmo. Cuando pensamos que los hijos que tenemos, que Dios nos dio, y para la vida de una iglesia es lo mismo, los hijos que tenemos son gente que nosotros debemos impulsar. Ese es el desafío. Así que todo el tema de crianza debemos mantener la sabiduría y enfocarlo desde ahí. Todo el asunto cuando somos padres y queremos ejercer de padres, es decir, no solo personas que engendraron a alguien, sino personas que forman, tiene que ver con esa personita que Dios nos puso en la mano, la cual queremos formarla de la mejor manera, darle los recursos e impulsarla para que nos supere. Buscaremos el clima necesario para que nuestros hijos se desarrollen. Buscaremos el ambiente y la forma necesaria para que nuestros hijos se desarrollen de la mejor manera. Si nosotros tenemos conductas que dejan por sedimento en el corazón de nuestros hijos ira, ese crecimiento se verá trabado.